Gracias, señoras y señores. 11 de la mañana, 18 minutos. Hoy tenemos muchos, pero muchos invitados. Estamos contentos porque va creciendo todo este asunto del tenis, que aparte, tenis internacional nos encanta, ¿no? Así que muchísimas gracias. Tenemos invitados directamente desde Ecuador. Tenis Tour Andrés. Muchísimas gracias a ustedes y a toda esta tribu que tienes por acá, ¿no? Sí, impresionante. Sí. Vamos a presentarles a los muchachos. A ver, ¿con quiénes estoy? Sí, ¿ah? Como te había dicho, traje ya a los campeones de este tercer torneo que hicimos. Torneo Junior de Tenis Tour Ecuador. Aquí tuvimos la presencia de André Baltazar, que viene desde Perú simplemente para jugar el torneo. O sea, no vino de paseo ni nada, simplemente para jugar el torneo. Vienen. O sea, ya viene directamente, dice ahí. Exactamente. ¿Ya? Y de hecho se lo ganó, así es que... Un aplauso. ¿Dónde es el trofeo? A ver si me ponen el trofeito para tomar esta foto igual. Ya nos vamos a tomar la foto para que se suman al Facebook. Cuéntanos un poquito de cómo fue tu experiencia. Estuvo bien, sí, bonito torneo. ¿Ya? ¿De qué parte de Perú eres? De Lima. De Lima. ¿De qué parte de Lima? ¿De Miraflores, por ahí? De Jesús María. ¿De Jesús María? Sí. ¿Ya? Está bien. ¿Te gustó el torneo? Sí, estuvo bien, sí. ¿Qué expectativas te llevas? ¿Vas a venir la próxima vez que te inviten? Sí, se me invitan, sí. Bueno, de hecho, es la segunda vez que viene. El año pasado también se lo ganó el torneo. Entonces ya no, entonces... Deja ganar a todos, ¿no? ¿En qué edad están Andrés en esta categoría? Fue de 12 años. ¿De 12 años? Sí, ellos están en 11 años, menos Martín está en 10, ahora ya mismo cumple 11. ¿Ya? Sí, sí. Pero también es parte de los 12 años. Así ¿no? es, sí. Ya. 11 y 12 años. ¿Y Martín en qué puesto quedó? Vicecampeón. ¿Vicecampeón quedaste? Sí, vicecampeón. O sea, jugaron entre los dos. Ya, la final fue los dos ahí y Alessandro quedó tercero. Alessandro, te quedaste tercero. Sí, sí. ¿Quién fue en la semifinal parte de...? ¿Con quién jugaste? André con Alessandro y Martín con Carlos. A ver, apéguense al micrófono, muchachos. No les va a pasar, nadie les ve aquí, ¿no? Oye, ídolos de ustedes, muchachos, ¿cómo quién quisiera ser de grande? Nadal. No, pues ya. Ya. ¿Ah? ¿Tú? Yo de Fede. Ah, muy bien. ¿Y tú? Ah, eso sí, yo también, Federer. Muy bien. Nadie de Djokovic. Nadie de Djokovic. Yo también parte de Djokovic. ¿Y tú? Solo de Nadal. Sí. Todo de Nadal. Sí. De hecho, ¿cuántos campeonatos has ganado? No, puede decir. Que he jugado demasiados. Basta. Muy bien. Andrea ha participado en Chile en algunos torneos. Bueno, y de hecho, Martín y Alessandro fueron el año pasado también a Colombia a jugar el torneo internacional allá en Cali. Oye, estás sacando muy, muy buenos resultados del Ecuador Tenis Tour. Sí, sí, sí. De hecho, es justamente nuestra idea informar a los chicos para que vayan saliendo y ojalá se cumpla el sueño de ellos. ¿Cuándo es el próximo, Andrés? El siguiente torneo en septiembre. ¿En septiembre? De hecho, vienen jugadores de Venezuela también a este torneo. ¿Ya? Que vinieron el año pasado también. Parece que les gusta bastante el torneo que nos visitan. ¿En qué parte vas a hacer? En el Club Buenavista. ¿En el Club Buenavista? Sí. ¿Pueden volver, Andrés? ¿Pueden seguir participando ellos? Sí, sí, claro, claro. Ellos ¿Vas a regresar a Ecuador? Tal vez no podría decirles. Porque la gente está muy ocupada, me imagino, ¿no? Sí, impresionante. ¿Ya? Y los chicos de competición a partir de los 12 años. Si quieren que contactarse contigo, ¿que vayan a dónde? Sí, al Club Los Chillos. Yo estoy en el Club Los Chillos como entrenador, pero el circuito de Tenis Tour Ecuador está en Buenavista. Sí, en Buenavista, en Los Chillos, en algunos clubes. Y este torneo, como te decía, es para cumplir el sueño de ellos. Y de hecho, muchísimas gracias. También siempre nos estás informando a través de Facebook. Pueden ingresar a la página de Facebook, ahí están todos los torneos. Que es Tenis Ecuador, ¿cierto? TenisTourEcuador.com. Sí, sí. Muchachos, les mando un abrazo, muchísimas gracias por haber venido y enseñarnos ese gran trofeo. ¿Podría agradecer a...? ¿Cómo? ¿Podría agradecer a una gente de San... Pero por supuesto, claro que sí. Quiero agradecer a Dunlop y a Tenis al Máximo, que me ha ayudado bastante. ¿Te auspician ellos? Sí. También muchísimas gracias por haber venido y por darles lo que les gusta a los enanos, jugar, ¿no? Y un deporte realmente extraordinario. Andresito, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, a ti una vez más.